Allí hay un gobierno que le hace el guiño a la Argentina, por supuesto no es el único país que va a estar presente. Alberto Fernández viaja a ver a Putin en instantes donde el mundo está temblando por la posible invasión de Rusia a Ucrania. Antes pasa por el Caribe para estrenar formalmente en el exterior su puesto en la CELAC, el organismo que nuclea a los países de América Latina y del Caribe. ¿Hacia dónde vamos, Tonelli, con la política del gobierno? Es una buena pregunta, ¿no? En términos simbólicos y en términos ideológicos hay una desoccidentalización. Ah, me salió todo, ¿eh? Que es la palabra técnica, ¿no? En ese sentido, estamos abandonando la alineación con Occidente, ¿no? Con Estados Unidos, con Europa. Estamos optando por otro eje. En un mundo, bueno, donde ya no hay un ordenamiento como lo había antes, digamos, porque es un mundo más pluralista en términos de polos de poder. Ahora, Luis, esta alineación, ¿qué nos da? ¿Qué nos da la Argentina? Luis, ¿cierto? Argentina da la sensación de que siempre se equivoca de eje. Sí, sí, es un problema, ¿no? Porque al ser un país tan dependiente del mundo, ¿no es cierto? Porque si el mundo no nos compra y el mundo no hace inversiones, como bien dijiste, Clara, la Argentina está perdida, ¿no? Como lo ha estado cuando no tiene inversiones, digamos, ni tampoco tiene ese alineamiento donde es parte de un comercio internacional que nos compran cosas, ¿no es cierto? Así que, en ese sentido, me parece que este alineamiento es simbólico porque, ¿viste cuando vos te quedás sin poder repartir regalos? Entonces repartís besos, ¿no es cierto? Claro, claro. Vos tenés un electorado que creaste y criaste cada vez más ideológico, ¿no es cierto? Vos fíjate que en las últimas elecciones algunos el peronismo tradicional, ¿no?, fue reacio, ¿no es cierto? Algunos muy fanáticos. Pero el fanatismo está sustentado en ideas, algunas que no se condicen con la realidad. Bueno, vos fíjate que en las elecciones pasadas, ¿no?, en las elecciones legislativas, el oficialismo perdió ese peronismo tradicional, ¿no es cierto? Esos sectores más populares, y hoy está compuesto básicamente por una clase media baja, muy ideologizada, ¿no es cierto? Que obviamente tiene una visión del mundo, bueno, como si todos conspiraran contra la Argentina cuando somos nosotros nuestros grandes conspiradores contra nosotros mismos, ¿no? Antinorteamericana, que nos lleva también a un desacuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que le pide un plan concreto, dice, vamos a apoyar a la Argentina, pero con un plan que bueno, no tenemos, claro, que no vemos, que la oposición reclamó y tampoco vio, y en ese sentido con un dólar cada vez más disparado, y con lo que nos va a contar Ezequiel, seguramente en una ampliación ahora, que es el índice de corrupción. De nuevo la Argentina vuelve a estar muy mal en ese índice que habla del ranking de los países con altos niveles de corrupción. Nos miran, y esto habla de la inseguridad jurídica y las inversiones no vienen porque somos un país, de nuevo, con sensación de corrupción por todos lados. Sacamos un aplazo. Ahora Ezequiel lo va a explicar, pero sacamos un aplazo. Y sí, bueno, los países, digamos, que entran en una decadencia como la Argentina, porque esto es innegable y nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Cuando yo era chico y vivía en Quilmes, donde nací, había, Clara, 5 o 6% de pobreza. Había una pobreza estacionaria. Era gente que venía, era un parking la villa. Hoy día tenemos ya generaciones y generaciones hundidas en la pobreza en un país que va para atrás y reparte miseria y que cada vez, viste, la plata alcanza. Ahí vemos el mapa de la corrupción, ahora sí que él va a aportar. Y uno de los costados es la narcocriminalidad. Porque en general, cuando los países son muy corruptos, por supuesto, no hay seguridad jurídica, las inversiones no vienen y el crimen organizado empieza a crecer. Ezequiel. Bueno, a ver, nos vamos a meter en este índice. Lo estamos viendo allí, por ahí lo podemos mostrar un poquito más grande. Lo hace Transparency Internacional, que es una organización, no hay que decirlo, no es kirchnerista, no es macrista, es una organización que trabaja en la gran mayoría de los países desarrollados, que toma distintos índices también de fuentes internacionales en su gran mayoría y genera un ranking que lo hace todos los años para ver qué transparentes son los gobiernos. La Argentina retrocedió en los últimos dos años 18 lugares. Wow. Obtuvo 38 puntos sobre 100 asignados al país transparente. Este es el índice del año 2021 y tuvo ya 4 puntos menos que en el 2020, que también la opacidad en los datos macroeconómicos y sobre todo el acceso a la información. Hoy, la Agencia de Acceso a la Información sigue vacante, que es un lugar clave, hizo una ley sancionada en el año 2017 para poner un caso paradigmático.
El mejor score, el mejor dato que había tenido la Argentina fue en el año 2019, mirá, cuando había escalado 19 posiciones, obtuvo su mejor desempeño desde 2012 con 45 puntos. Por supuesto, allí en el ranking aparecen los países centrales, se miden 100 países, y Argentina había quedado en la época de Macri justamente número 45, hoy está número 66, inclusive arriba del último índice. Por supuesto, estos son datos que obtiene Transparencia Internacional, esto que planteaba un organismo que trabaja en todo el mundo, que trabaja, sí, con distintos datos, y entre otras fuentes utiliza algunas fundaciones internacionales, como la Fundación Bertelsmann, por ejemplo, datos del Instituto de Management Development, el llamado IMD, y otros datos internacionales, también el Foro Económico Mundial. Entonces, con esos datos, toma todas esas fuentes, 10 fuentes de información, y ahí realiza, claro, este ranking donde la Argentina aparece cayendo de manera fenomenal. Digo, estos son datos objetivos, ¿no? Cuando, correcto, después se habla de que todos los gobiernos son lo mismo, bueno, Transparencia Internacional no parecería decir exactamente eso. Bueno, son datos cuantitativos y cualitativos, y lo que vos decís, Ezequiel, nos hace presumir, si la Argentina mejoró en el 2019, que hubo un sector de la justicia que avanzó sobre hechos de corrupción muy, muy graves. Diego Cabot ya está con nosotros. Quiero incorporarlo. Clara tiene también para aportar. Estamos todos. Luis Tonelli. En un rato viene Ramiro Marra, porque una de las variables es la economía y él sabe de eso. Pero, Diego, cuando vos ves este dato, te doy la bienvenida y te agradezco la visita, de la caída de la Argentina en el ranking de Transparencia Internacional respecto a de los índices de corrupción, ¿qué impresión tenés así a prima facie? Que caímos poco. En realidad esperaba, bueno, espera las peores noticias de eso, porque en realidad estamos inmersos en una opacidad absoluta de datos, entre otras cosas de datos, ¿no? Pero de expedientes, o sea, es muy difícil acercarse y entrar a la información del Estado, que debiera ser pública, ¿no? Y además no solamente eso, sino que nos persiguen muchas veces por tratar de hacer eso, ¿no? Así que la verdad que para mí es una sorpresa, porque yo pensé que íbamos a caer mucho más. Ahora, Diego, lo que es interesante en esta encuesta, Luis, es que mucha gente no conecta corrupción con decadencia económica y social. Y si uno toma los que sacaron los mejores números, tenemos Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Singapur, Suecia. Son todos países de un gran desarrollo económico, social y educativo. Qué buen, ¿no?, dato. Bueno, pero eso, a ver, tiene que ver con varias razones, porque en realidad, como que el link inmediato, sí, es, bueno, pagaste un sobreprecio, ¿no? Pero la corrupción, y ese es, digamos, lo que la gente, o lo que en general todos linkeamos más rápido o más fácil, que es decir, por este vaso que sale 10, pagamos 14, ¿no? Sí. Y podríamos haber comprado 1,4 vasos, a los dos vasos de esto podríamos haber comprado 3 sin sobreprecio. Esa es como la primera lectura, pero en realidad es mucho más profundo lo que genera la corrupción en una democracia moderna, ¿no? Es básicamente la imposibilidad de tener crédito a largo plazo, la imposibilidad de hacer planes también a largo plazo, es la imposibilidad de contratar con los mejores, porque ya los mejores dicen, no, mirá, yo no voy. O sea, Argentina, por ejemplo, para darte una idea. Hace unos años en Argentina había filiales de las empresas más importantes del mundo. Vamos a ir a un caso concreto que nos tiene ocupado en estos días, que es el de la aviación. Hace unos años Airbus, la empresa francesa e inglesa, o europea, si querés, que fabrica aviones, tenía una sede en la Argentina. Ahora se fue a Uruguay. Claro. ¿Entendés? Entonces vos ya te vas quedando, y la Argentina no le compra aviones a Airbus, le compra a tipos que le compran a Airbus. Ah, intermediarios, como el caso de la compra, digo, que debería, claro, hacerse, ¿no? De claro, te quedas, o sea, empezás a generar una cantidad de cosas que no solamente es la lectura, si querés, primaria del sobreprecio por un determinado bien, ¿no? Es, sí, mucho más profundo. Entonces, obviamente, la previsibilidad, la estabilidad jurídica, el marco regulatorio, digamos, todo eso. El respeto por los contratos, todo eso hace que los países crezcan, no solamente el pagar lo que vale un bien, claro, ¿no? El helicóptero de Bernie está vinculado a esto que vos estás contando, ¿no? Bueno, Bernie, digamos, compró un helicóptero hace un tiempo y ahora compró un avión, ¿no? Que el avión no es para él, la verdad hay que decirlo, no es para seguridad, sino que lo tiene que comprar su ministerio porque dentro de sus obligaciones o de su organigrama está como una suerte de dirección de aviación de la provincia de Buenos Aires. Entonces lo termina comprando él desde su ministerio, pero en realidad es para traslado
de funcionarios. Así está en el pliego, ¿no? Ahora, él justifica los 7 millones de dólares aprobados por los entes que controlan. Leímos tu nota, por supuesto, también en lanacion.com. Pero ahora sale que ese avión, la oferta, alguien que es un intermediario por 5,6 millones. Ahí hay una diferencia, por lo menos a priori, que uno se pregunta por qué. Sí, a ver, hay que mirar, y de hecho yo lo que traté de hacer era eso, mirar con lupa la operación, porque en los 7 millones de dólares está incluido una cantidad de gastos que tienen que ver con traer el avión, matricularlo en Argentina, capacitar un par de pilotos y demás. ¿Qué sucede? Que la Argentina desde hace muchos años, esto sí que es sospechoso, no le compra a fabricantes. Claro. Le compra a intermediarios. ¿Por qué? Porque todo es más fácil, ¿no? Para bajar algunos rangos más en ese ranking, entonces es más fácil hacerlo con intermediarios. No digo que los fabricantes sean, digamos, absolutamente santos y que no tengan ninguna, digamos, desviación de la ética y de la transparencia, pero todo es más fácil con los intermediarios. Esto no solamente le aplica a la provincia de Buenos Aires, le aplica a todos los gobernadores o a gran parte de los gobernadores que en el último tiempo compraron flotas, ¿no? Cuando vos le compras al fabricante, entre otras cosas, todo eso que uno que viene acá, por así decirlo, como en un detalle separado, que es la capacitación, esto y lo otro, en general, esas empresas ya te lo dan, ¿no? Te lo dan incluido. Pero Argentina compra aviones usados e intermediarios. Ese avión de lista, hoy por hoy, si uno pregunta, cosa que yo hice la semana pasada con alguna persona que me ayudó, sale 5,7 millones de dólares de precio de lista. Ahora, eso es el precio de lista, ¿no? Claro. De ahí para abajo. Quienes conocen el mercado te dicen, ese avión por 5 o 5,2 millones de dólares se consigue. Ese mismo avión, no un avión similar, ese, ¿no? Esa matrícula. Con lo cual la Argentina es ineficiente también. La Argentina comprar... lo paga, según lo que yo pude verificar en el expediente, de acuerdo al detalle de gastos que hace este intermediario, lo paga 6,2. Y a eso se le suma unos 900 mil dólares de todo lo que te decía antes, que es capacitación, traslado. Sin preguntarnos por la prioridad en este momento para el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires o para el gobierno bonaerense, con otros hechos que parecieran tener más urgencia. Absolutamente, digamos. Esa es la discusión, como te digo, la primera discusión, que es cuánto sale la aeronave, cuánto se compra, ¿no? Ahora bien, la discusión quizás más profunda de la Argentina es establecer una lista de prioridades. Capaz que lo sea. ¿No? Capaz que lo detalle, sea. No lo sabemos. Claro. No lo sabemos. Bernie lo defiende, lo escuché. Por supuesto, estoy invitado aquí cuando quiera venir para hacerle estas preguntas. Él dice que puede funcionar como avión sanitario, para trasladar órganos, pero. Mirá, yo. Es verdad que los aviones hoy se configuran, pero este avión no está pedida la configuración esa. Lo tienen que pedir aparte. Eso sale no más de 50, 60 mil dólares, pero no lo tiene. Pero para que vos tengas idea, porque en realidad es interesante ir a los detalles de este tipo de cosas. Yo leí el pliego y el pliego pide todo lo que, pero para que vos tengas idea, porque en realidad es interesante ir a los detalles de este tipo de cosas. Yo leí el pliego y el pliego pide en el pliego que tenga, que sea que adentro del interior sea corporativo y que tenga al menos dos escritorios retráctiles. Nada dice de que sea sanitario. Que no quiere decir que no lo sea, ¿no? Que no vos no lo puedas. Lo puedan utilizar. Que no lo puedas después configurar adentro, le tenés que sacar un asiento, poner una camilla, tenés que poner oxígeno y más. Pero no está pedido. Pero sí está pedido los escritorios, ¿no? Eso es interesante porque esas sí son las prioridades de la política. O sea, entonces, que parece ser un avión más ejecutivo. Es un avión para traslado de funcionarios. Así está pedido en toda la licitación. Yo la busqué, lo miré todo el expediente. En ningún lado de toda la licitación se dice que el avión está escrita la palabra sanitaria. Ahora, en ningún lado, sí corporativo. Diego, tenemos problemas, ¿no? Porque compramos, no sé, fideos y compramos con sobreprecio. Sí. Compramos un avión y también tenemos problemas. Es una metodología de ciertos sectores de la política, ¿no? Obviamente, digamos, ¿no? Es como uno, todo este tipo de cosas hay que bajarlos
a la mínima, ¿no? Entonces, claro. Vos fijate lo que sucede en los consorcios, que muchas veces en las obras, en los servicios y demás, muchas veces hay algún tipo de vuelto que algún pillo del vecindario siempre se queda. Esto subilo o elevalo, digamos, a todas las potencias que quieres y vas a llegar al Estado, la organización más grande que tiene un país, y es lo mismo, digamos. Claramente, esta es parte de cómo se financia la política. La Argentina no tiene, digamos, transparencia en cuanto al financiamiento de la política. Esto Luis también lo puede decir tanto como yo. Ahora, hay algunas cosas que debieran ser por la... El otro día yo lo hablaba con Bernie a eso, ¿no? Incluso también con quién lo vendió, porque en la nota también hablé con el intermediario que en Estados Unidos lo vendió. Y entonces yo le decía, hay algunos temas que no pueden tener ninguna cuestión oculta. Claro. El tema de los aviones con el kirchnerismo es uno de esos, o con la política argentina, así que, pero puntualmente con el kirchnerismo, es uno de esos, porque han hecho zafarranchos arriba de ese privado. De hecho, ahora, mientras nosotros estamos acá, sí. La expresidenta, a que no sé si estaba viajando a Honduras, en algún avión de la Fuerza Aérea o demás, no, en un jet privado. Claro. ¿No? De lujo, el más lujo que hay en la Argentina. ¿Viste, ¿no?, que se preguntó si Luana Bolnovis no había usado un avión también? Bueno, es un tema, digamos. Es una pregunta. Verdad, yo no lo pude chequear, bueno, pero no lo pude descartar. Ni hablar del avión de Gilles Dinfrán yéndose a vacacionar a Mar del Plata. Ni hablar del Tango 01 o los aviones. Cuando hablen algunos pilotos, recordemos que el Potro Velázquez declaró ante la justicia de los usos de los aviones presidenciales, no solo para el transporte de los diarios, que quedó como un ejemplo, los aviones, los vuelos de Scioli. Scioli tenía uno de sus capítulos más complicados en una causa que no avanzó, bueno, está para juicio oral en distintas etapas, pero en uno de ellos era la utilización de aviones públicos en donde viajó Gisela Berger, por ejemplo. Eso estaba demostrado en las planillas oficiales. Vos sabés que... su pareja, ¿no? Entre las cuestiones de confort que a la política argentina le encanta es viajar en jet. Y el mundo de los aviones es un mundo para, que les encanta. Para los periodistas es maravilloso. Y aparecen los operadores, los pilotos, los contratistas. Hay un viejo dicho que dice que el periodista tiene cierto poder por lo que no dice, ¿no? Y no por lo que dice. Bueno, si te contara algunas cosas que cuentan los pilotos de su jet privado. Contala. No puedo. Contala que estamos en verano. Tengo cierto compromiso, pero se la pueden imaginar. Diego, sos periodista, no podés decir que tenés información. No, pero digamos, lo que hay ahí, digamos, lo que hay en el mundo de los aviones privados es un mundo de lujos, sí, de secretos, claro, digamos, de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Pero además, eso funciona así. A la política argentina le seduce eso de subirse al avión a la hora que quieran. Como el club de los mil millones de Lázaro Báez. Pero un gobernador, además... mira, yo te voy a contar una historia. Sí, dale. Un gobernador, un ex gobernador ya, cuando millonario, cuando se va de la gobernación, se junta con los periodistas que cubrían y le dice: yo me quiero comprar un avión porque no puedo volver más a una aerolínea en esas que andamos nosotros, ¿no? Cuando podemos pagar un pasaje. Entonces le dijeron, la pregunta fue: ¿cómo me tratarían ustedes si yo me compro un avión personal ya? Porque no puedo andar en un avión, digamos, de aerolínea comercial. Obviamente los periodistas le dijeron, y bueno, poné la cabeza que va a caer una guillotina, porque, digamos, sería maravilloso. No porque, o sea, ahí no había un tema de dinero, sino era un tema de qué dirán, ¿no? Claro. Bueno, ese gobernador finalmente no lo compra, pero le exige al gobernador que lo sucedió que le busque una vuelta para que él pueda seguir usando el avión privado. Y lo sigue usando bastante tiempo. Ese gobernador, ¿sabes quién es? Alperovich. Mirá vos, un hombre que ahora está apartado, acusado nada menos que de abuso sexual. Sí. El hombre estuvo tan cerca del superministro, jefe de gabinete, Luis Mansur. Bueno, el que le otorga... Tucumán es un escenario... Claro, el que le otorga ese beneficio es Mansur. Claro. Bueno, vos tenés, además, por eso digo, si algunos pilotos alguna vez hablaran, conoceríamos parte de lo que es el traslado de dinero, los famosos bolsos que vos conocés, tal vez mejor que nadie, Diego. Lo han contado, digamos, eso está absolutamente, te digo que eso está contado en la causa de Cuadernos, está contado. Ellos obviamente que dicen, yo no vi que había adentro, pero lo que sí vi es que bajaba Muñoz puntualmente, porque hablan de él, claro, de que iba y estaba 45 minutos y volvía.
y que iba con valija, que la arrastraba con dos manos y la empujaba a la vuelta con los pies, ¿no? Ahora, ¿esa causa está avanza o está ahí frenada? No, eso está todo en juicio oral. Ah, correcto. O sea, es todo lo que es una parte de lo que se elevó a juicio oral. Sí. Quedó y hay una, siempre hay como como alguna derivación más que está en primera instancia, que es lo que tiene ahora Ercolini. No sé si todavía sigue estando ahora en enero, digamos, subrogando el... Sí, sigue estando Ercolini. Digo, el juzgado queda de, incluso... Queda Bonadío, ¿no? Sí. Entonces quedó alguna parte ahí. Pero todo eso está muy contado. Está contado, claro, por los propios protagonistas, por quienes iban y venían. Pero o sea, Manzanares se habla... contó que recibió en su casa los bolsos, me mostró dónde lo guardó en el altillo, claro, los bolsos que abrieron y tenían 30 millones de dólares. Había de euros y dólares, 30. Y los guardó. Eran los bolsos que Muñoz, Majul lo contó muchas veces, por fuentes de un libro que escribió, le revelaron. Muñoz había hecho hacer bolsos del casi el mismo tamaño que otros para hacer la suya, digamos, ¿no? Para apartarse algunos bolsos para sí. Y que la hizo, ¿eh? Bueno, sí. Claramente parte de la causa ha demostrado. Bueno, una de las partes que todavía está en primera instancia es algo que tiene que ver con nuevas propiedades que siguen apareciendo de Muñoz, ¿no? Que no te olvides que en el exterior tenía alrededor de 70 millones de dólares en propiedades y en Argentina se hablaba de 113, claro, y siguen apareciendo, ¿no? Si los aviones hablaran, Luis Tonelli, ¿qué nos contarían de la Argentina? ¿Eh? Amigo, un conocido patagónico me dijo, yo dejé la actividad privada para dedicarme a lo público y enriquecerme por fin en la vida. Claro, claro. No, pero el tema de los aviones, y de nuevo, el gobierno insiste en comprar un avión. Sí, Hugo, tal vez lo que pasa también, se resiente toda escala de valores, porque digamos, queda toda operación del Estado como sospechosa, ¿no es cierto? La corrupción, sí, lo que hace es que a veces sospechada. Prioridades que existen, obviamente, el Estado tiene que tener aviones, es un país grande. Ahora, todo queda bajo sospecha, ¿por qué? Porque se usa para cualquier cosa. Claro, bueno, un claro, dato... exactamente, o sea, ese es el punto, porque en realidad, o sea, la provincia de Buenos Aires, y con las urgencias que tiene, debe tener una flota, obvio, sin duda, que sea... que lleve a funcionarios de un lado para otro, porque también en el alquiler hay negocio. Eso también hay que decirlo, ¿entendés? Porque después los que alquilan... Hay sobreprecio también. Claro, pero además después muchas veces pagan esos contratos de alquileres de aviones con, bueno, ja, en el verano te llevo a Cancún, ¿entendés? Claro, sin querer referirme a nadie. Ahora, digo, en particular. Se acciona totalmente la base de funcionamiento de la sociedad, porque se mercantiliza todo cuando hay corrupción. Todo pasa a depender del dinero y al no haber ningún tipo de ética y valores, obviamente lo que sucede es que no hay límites. Ahora, no, ¿cierto? Hay, no hay la corrupción produce eso. No hay límites. Y además me parece que no hay condena social. Porque, bueno, porque todo finalmente se vuelve algo de cómo se hacen las cosas. A mí me gusta. Bueno, es tremendo. La vara de la ética, sí, sin duda, que ahí hay un problema de la sociedad. A mí, digamos, uno de los temas que más me interesan desde el punto de vista, no sé, sociológico, psicológico y demás, ¿qué sucede con ese manto o con esa posibilidad de hacer cosas que los argentinos le entregan a la política? Sí, la naturalización. Sí, claro. Exacto. ¿Cierto? Lo que él decía para mí es determinante, porque si los aviones se usaran para lo que se tienen que usar, no habría, o si querés habría, porque estamos en un país de sábana corta, pero la discusión sería distinta, porque se argumentaría, bueno, necesitamos para esto, para esto y para esto. Claro. La Argentina no tiene un avión presidencial. Para mí es determinante que tenga un avión presidencial. Sí. ¿Cómo puede ser que no tenga un avión presidencial la Argentina? Que tenga que andar alquilándole el avión a Messi, al mejor jugador de la Argentina, sí, el presidente. Pero tiene es una locura, ¿entendés? Sí. O sea, y la Argentina no tiene un avión presidencial. Pero por otro lado, ¿te acordás lo que pasó cuando Mansur convocó una reunión y se sacó la foto donde estaban todos los aviones privados de quienes habían participado, claro, en la reunión? Una vez, mirá, por ejemplo, nosotros una vez, un día a la noche, me llama una fuente y me dice, mañana Mansur se va en un avioncito que tiene que parar 5 veces, que casi que no tiene baño. Se va a Estados Unidos a hacer una gira que creo que fue al shopping a sacarse 2 fotos con Argüello, que siempre está dispuesto a fotos con funcionario argentino, como para destrabar la negociación con el fondo. Fíjate vos qué ficción, ¿no? ¿No? Bueno, entonces el tipo, entonces nosotros, obviamente, yo qué hice, llamé al diario y dijimos, bueno, vamos a poner un fotógrafo a las 6 de la mañana con el teleobjetivo más alto que tenga, a ver si lo enganchamos a Mansur. Y obviamente, Mansur, lo enganchamos a Mansur subiendo en el avión de la provincia de Tucumán, un avioncito que tuvo que parar. Un Learjet, seguro. Primero en Bolivia, después tuvo que parar en no sé dónde. Para cargar combustible. Creo que en Venezuela. ojalá que haya parado nada más que. Pero es una sospecha, ¿entendés? Claro. Después llegó a Miami, después tardó como 3 días para ir y venir y sacarse una foto con Argüello, se podría haber hecho un zoom y se terminó el tema. Pero lo real es que
son temas que irritan mucho, ¿no? Porque usan y abusan. Claro. Y no explican nunca. A Mansur ese día, obviamente que lo enganchamos a la mañana, subía con su mujer, con no sé quién más, eran 4 o 5. Nunca, jamás nadie explicó nada, ni le pidió ninguna explicación. ¿Qué fuiste a hacer con tu mujer a Miami, 2 días parando en 3 escalas, Mansur, teniendo aviones que son mucho más directos, que además, te digo más, o sea, el mundo corporativo viaja de noche para tener de día... Claro, sí. Bueno, Mansur salió a las 8 de la mañana, viajó todo ese día, llegó el otro día, supongo que hasta transpirado de haber llegado el pobre Mansur. Pero la verdad es que nadie le pide explicaciones, se normaliza. El tipo llegó, siguió siendo como si nada. Nadie le pide explicaciones, ¿no? Y ahora, estaba la foto con él y la mujer subiendo al avión a las 7 de la mañana en Aeroparque, ¿no? Un dato que sé que es una hipótesis de trabajo para vos, académico, pero que en la que quiero reparar, Diego, es lo que dijo recién Ezequiel, que en el ranking de Transparencia Internacional Argentina mejoró en el 2019. Por eso, ¿habrá sido por el accionar de la justicia sobre las llamadas causas de corrupción que tanto eco tuvieron, sobre todo en los tribunales federales como europeos? Bueno, sí, es posible, ¿no? Ahí en esos años pasó algo como muy, te diría como muy digno de ser estudiado, mucho más allá de lo de la actualidad. De la coyuntura, hay, sí. Claro, hay cosas que nos exceden a nosotros periodistas que tenemos la mirada como demasiado corta a veces. Pero ahí pasó algo, que es ¿por qué se abrió un cono de silencio, que es el famoso cono de silencio que toda la vida estuvo en la obra pública, ¿por qué se abrió durante un periodo, una ventana de tiempo? Y yo tengo mi teoría, que puede estar absolutamente errada y puede ser absolutamente... A ver, te escuchamos con atención. Yo creo que, digamos, lo que sucedió es que cambió el lugar de quién tenía el monopolio del miedo, ¿no? O sea, el monopolio del miedo en la Argentina siempre lo tuvieron los gobiernos, que eran los que hacían... negocios y los que usaban las herramientas del gobierno de los gobiernos o del Estado discrecionalmente contra particulares que si bien no ponen las reglas, las disfrutan, ¿no? O sea, porque la obra pública no pone la regla el constructor, pero disfruta de las reglas que hay. Entonces, en ese momento, en los últimos años, ese monopolio del miedo lo tuvo Cristina Kirchner, a la que todo el mundo le entregaba atributos de poder que te diría que todo el mundo creía que podía hacer uso discrecional de algunas herramientas que les daba. Por ejemplo, la FIP, para decirte algo, o los servicios de inteligencia. En ese momento eso cambia y los empresarios, por primera vez en la historia, le tenían miedo a la justicia. Entonces iban y contaban todo. O sea, les tenías que poner una sala acústica. Pues los tipos no querían quedar presos y no querían manchar su nombre. Querían volver a ser el abuelito poderoso y feroz, lleno de millones, que organiza todos los fines de semana el asado o las pastas en el country. Diego, ¿no? Te quería preguntar algo. Perdón, déjame terminar con esto. Eso fue una ventana de tiempo que duró hasta que el kirchnerismo volvió, digamos, a reflotar. Y entonces los empresarios le volvieron a tener miedo a que iba a ser poder de vuelta. Y ahora le vuelven a tener miedo a Cristina Kirchner. No le tienen miedo a la justicia. El empresario argentino jamás le tuvo miedo a la justicia, como el delincuente. Bueno, ponele. Digamos, pero jamás sí, le sí, tuvo, que... jamás. El empresario de la obra pública nunca le tuvo miedo a la justicia. Claro. Nunca le tuvo ni miedo. Saben que si consiguen un buen bufete de abogado... Absolutamente. Pero en ese momento sí le tuvieron miedo. Eso duró un tiempo, por eso pasó lo que pasó, y ahora la cosa volvió a la vieja usanza. Algunos tenían la esperanza que hubiese un nunca más de la corrupción. ¿Te acordás que se lo mencionaba? Si se unieran todas las causas, vamos a dejar, o va a quedar una marca... para la cultura argentina, sobre todo, para que mejoremos esta sensación que hay en la Argentina de impunidad. Bueno, ahí hay también, digamos, es, como te digo, temas que me exceden, que me encantan teorizar, pero que no sé si acierto, ¿no? Pero ahí tiene que ver con que a la sociedad argentina no le interesó, primero, y a la política tampoco. Ah, o sea, y cuando digo la política, es la política, ¿no? Incluyo a la política. Lo había propuesto Ernesto Sanz, ¿te acordás? Claro. Sí. Claro, o sea, a la sociedad argentina, convengámoslo, no le importó. O sea, fue un tema que no quedó en la prioridad. De hecho, al año siguiente termina, digamos, votando a la gente que estaba siendo investigada por una asociación ilícita. No lo podían, cuando presentaron. O sea, a la sociedad argentina no le interesó. Y no es solamente un bufete de abogados, ¿no? Sí. Digo, cuando vos estás en convivencia con el funcionario, con el político, ahí tenés cobertura, ¿no? Porque finalmente la corrupción se trata de impunidad, ¿no? Claro, y Diego, además, a mí me parece, yo lo conecto a veces también con la economía, esta es una de las razones por las cuales el gasto público no baja nunca en la Argentina, porque detrás del gasto público... Las inversiones no vienen, ¿no? Claro, detrás del gasto público hay negocios empresariales, políticos, sindicales. Romper eso va a ser muy difícil, ¿eh? Vos lo que tenés que pensar con el gasto público es, digamos, también bajémoslo al nivel más...
más pequeño que es nuestro sueldo. Si vos te gastás todo el sueldo en vivir, en el día a día, en vivir, sea como sea, porque pagás de más la cochera o porque, digamos, decidís andar acelerando en todas las cuadras y gastás más, más nafta, o porque no tenés, te alcanza para comer y pagar tu manutención, bueno, pues no vas a tener la posibilidad de invertir en pintar las paredes, cambiar la rueda del auto, lo que fuera. La Argentina, lo que pasa con el gasto público, es que hizo crecer el Estado, para que tengas vos idea. Está bien que hay el tipo de cambio y todo lo que quieras, pero más o menos Kirchner toma el Estado con un 22, 23% del PBI y lo duplica, ¿no? Cristina lo termina duplicando. Se duplicó el precio del Estado, el costo del Estado, el peso en la economía. Entonces, empezaste a tener, digamos, ingresos que te alcanzan para pagar el día a día, ¿entendés? O sea, vos no podés pedir nada. Entonces, no podés proveer nada y no podés proyectar nada a largo plazo. Entonces tenés, por ejemplo, cantidad de elefantes blancos en la Argentina sin terminarse, proyectos que nunca empezaron. La verdad es que, o sea, cuando uno mira, te doy un ejemplo, las rutas argentinas y los planes originarios que se hicieron en su momento, es realmente, es el, si, te diría que es un manual de la torpeza, la corrupción y la dejadez, ¿no? Entonces, y es un aspecto, ¿no? También, porque vos lo que tenés en la Argentina, bueno, recién decía, vos tuviste un año parado el país, no pasó nada, ¿no es cierto? En el sentido, funcionó, sin hacer nada. Ahí te digo, entonces ahí vos tenés, la idea es esta, vos tenés un país que en realidad consigue plata por teléfono. Digo, el otro lado es el mercado, vos pagaste el justo precio, no hay teléfono. Digamos, la Argentina es un país donde cada conflicto se transforma en un renglón en el presupuesto. Sí, claro. ¿No es cierto? Eso sí. Donde, vos fíjate, por haber perdido trabajo, lo que tenés es este suplemento y este neutralizador de conflicto que es el empleo público. Sí. ¿No es cierto? Vos tenés un sistema productivo que en realidad, como me dijo un empresario una vez. Claro. Hoy estoy con anécdotas. Y yo le dije, pero no invierten ustedes. Yo, pero claro que invertimos en política. Sí. O sea, con eso se me va toda la rentabilidad. Claro. Mérito entonces tenés un es la país, militancia. Tienes un país funcionando a contrapelo de poder crecer. Poder bueno, lo que dice, cuando hablamos de Luana Volnovich y de Martín Rodríguez, son pareja y manejan, administran el PAMI. ¿Y cuál es el mérito? Ella ha estudiado, cierto, ciencia política. Pero, bueno, no todos los politólogos somos así. Pero claro, y entonces... Hay algunos que conozco que no es así. Vos preguntás justamente a gente del Frente de Todos y te dicen, bueno, es que viene militando, es decir... La carrera es la militancia. O sea, hay una sola carrera que te valida para obtener un puesto público. Ella pensar que quedaba indemne. La militancia no es ser buen científico, bueno, o esforzarte. Ahora, porque está esa idea de impunidad, ¿no? Que te vas ahí, que es obvio que va a saltar. Bueno, es que no es obvio que salte. Ezequiel, tenías una pregunta, ¿no? Eso es tremendo. Sí, yo quería aportar en realidad el debate con Luis y con Diego. A propósito del ranking de Transparency del que veníamos hablando hace un ratito, uno de los temas claves, y esto lo consultaba también, bueno, a Luis como politólogo y a Diego como periodista de investigación, el acceso a la información que se dio, sobre todo después de la ley de acceso a la información, valga la redundancia, que impulsaron entre el ex jefe de gabinete Marcos Peña y la diputada radical Karina Banfi, permitía justamente, entre otras cuestiones, bueno, el acceso a información para hacer periodismo de investigación, para analizar ciertas cuestiones, y una de las cosas que está por debajo en el informe de Transparency justamente tiene que ver con este acceso a la información, con denegamiento de esos pedidos que se pueden hacer por ley. Y es un trámite, Diego lo conoce muy bien, y también todo lo que tiene que ver, por supuesto, con las cuentas públicas de las provincias, que en muchas provincias, por supuesto, es absolutamente opaco y complicado, de hecho muchísimas tienen papel, a tal punto, y ahora les dejo la palabra a los colegas, que el ex ministro de Macri, Andrés Ibarra, cuenta siempre una anécdota con Mansur, donde iban a firmar una suerte de pacto fiscal con los gobernadores para que las cuentas provinciales están todas subidas a internet y exista el llamado gobierno abierto, y cuando Mansur se entera de la letra chica, dijo, esto no lo pienso aplicar. Claro, claro. Quería mantener cierto secreto en la administración de los números para que no fuesen publicados formalmente. Bueno, hay un sector de la política que le escapa a la luz, me parece. Bueno, a ver, la arbitrariedad de no dar información, ¿no es cierto? Es una arbitrariedad. En realidad es porque esconde otras arbitrariedades peores que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la impunidad, ¿no? Finalmente, viste, es todo un sistema, ese es el problema. En no todo caso se critica la labor del periodismo y lo que el periodismo hace es contar aquello que ya existe. Es decir, echa luz sobre zonas oscuras que la gente no conocía. Sí, el problema es cuando la gente conoce igual
No pasa nada. Ahí sí, es el problema. Hay una cultura que, ¿no?, creo que va lamentablemente degradándose en esos términos, claro, ¿no? En el que, como decía, la opacidad, dijiste. Si no se puede hacer, ¿no?, nada, ¿no? ¿Para qué, no? Claro, sí, es parte de la vida. Te cuento una anécdota que me sucedió, fui el protagonista. Cuando hace muchos años, no tantos, tres o un poquito más, yo iba todos los años a cubrir el coloquio IDEA, ¿no? Como periodista del diario. Y un año me tocó ir como expositor a exponer frente a 100 CEOs lo que había sido la causa esta. Entonces, estábamos ahí en un lugar relativamente pequeño, había periodistas de varios medios porque se cubrió, digamos, no fue un acto o una comida reservada, sino que lo cubrió. Entonces yo me senté y le digo, bueno, vamos a empezar con un juego, le digo, a todos. Había 100 CEOs de la compañía más importante de la Argentina. Entonces le digo, levante la mano el que se enteró de que en la Argentina existiera corrupción por mi investigación. Obviamente ninguno levantó la mano. Bueno, claro. Entonces, digo, eso te muestra que es un sistema aceptado, que es parte del costo de la Argentina, que es parte de la forma de hacer negocios, y que hasta uno podría decir, bueno, ponele, ¿no? Lo que sucede es que cada vez más, el brazo del regulador de tu lado hace que tu negocio sea rentable o no. O sea, es tan fuerte, pero tan fuerte, digamos, la discrecionalidad del Estado, que hace que tu negocio sea rentable o no. Claro, rentable o no, o que pueda existir o no directamente. Bueno, que ¿no? De eso, ¿no? Claro, y vos, cuando empezás a ver cada vez más sectores de la economía, vas a ver que en todos los sectores tenés alguna empresa que tiene el brazo del regulador, tiene la mano, la llave del regulador, y hace imposible competir. Obviamente, el caso más concreto es Aerolíneas Argentinas, ¿no? Claro. ¿Cómo vas a competir si vos tenés una aerolínea? ¿Cómo hacés para competir con 2 millones de dólares? De subsidios por día, o 1,8. Viste que acá en la Argentina, ¿no?, el rol clave en una empresa grande es el de relaciones institucionales, claro, ¿no? En vez de ser el que crea los negocios. Pero mira, financiero, no hay que ser un académico para entender que los países más injustos y más pobres son los de los gobiernos más autocráticos con mayores niveles de corrupción. Es casi una realidad. Y los países más transparentes, incluso con estado de bienestar, son los países en las cuentas están casi online. Vos podés enterarte no solo de la declaración jurada De un funcionario real, ¿no? Y hay un libro fantástico de Robert Panda que estudió, que es un académico de Harvard, que estudió Italia. ¿Por qué el norte es desarrollado y por qué el sur es subdesarrollado, ¿no es cierto? Básicamente porque la corrupción erosiona la confianza. Y si no hay confianza, ¿no? ¿Quién puede pensar que te van a pagar las deudas? Entonces, digo, desde ese punto inicial, bueno, ya básicamente demolés una sociedad. Crecen las mafias, ¿no? Mirá, cuando ese escenario se promueve. Vos sabés que hay un concepto que los empresarios, yo me acuerdo de muchos años que muchos empresarios, de los que después terminaron presos por Cuaderno, hablaban siempre de seguridad jurídica, ¿no? Sí. Pero bueno, a mí me quedó el concepto y yo lo estudié bastante. Y la seguridad jurídica, que parece un... ¿Cómo decirte? Como... Algo abstracto. Sí, una entelequia. Claro, una entelequia, qué sé yo. Ni más ni menos que es un activo de una empresa. Yo siempre te pongo un ejemplo. Por ejemplo, vos pones una estación de servicio en una ruta, ¿no? Tu seguridad jurídica es que esa ruta siga pasando por ahí. Mirá, si la hacen peatonal a esa ruta, ponele, o para camino de ciclista, y hacen una colectora del otro lado que pasa a 3 kilómetros, vos no tenés negocio. Claro. Entonces, esa seguridad jurídica o ese, digamos, marco regulatorio concreto, estable, que te da a vos la posibilidad de invertir hoy para recuperar en un tiempo, es lo que la Argentina, o si querés, el mundo empresarial le dice, o el mundo le dice, seguridad jurídica o marco regulatorio, que no es ni más ni menos que un activo. Porque tu estación de servicio, si mañana, en vez de pasar por una ruta troncal, va a pasar por ahí una, no sé, una peatonal o una pista de ciclista, tu negocio vale cero, ¿no? Ahora, vale, Diego, cero. A los dos, ¿no? ¿Qué posibilidades ven ustedes de cambiar este sistema que nos ha condenado a la pobreza, al atraso, a tener un sistema muy anticapitalista? Porque en el fondo la corrupción totalmente. ¿Tenemos posibilidades de cambiar o estamos ya condenados a seguir así? Los países no están condenados a nada, ¿no es cierto? Pero acá, básicamente, lo que falta es contagiar una ética, contagiar una sociedad que está absolutamente descreída. Claro. Eso se hace con liderazgo político. Obviamente depende de la sociedad.
¿no es cierto? Pero la sociedad tiene que tener ejemplos, tiene que tener, digamos, digamos básicamente ejemplos que les demuestren que lo que haga vale, que no la están tomando de estúpida, que no impera el cinismo, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros le estamos demandando a la política, correcto, ¿no es cierto? Ahora, si la política, viste, al contrario, ya ni siquiera disimula, ya ni siquiera disimula, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos un problema mayúsculo, ¿no es cierto? Y bueno, las sociedades salen, viste, como el barón Munchausen, tirándose de la coleta, no del pelo. Lo tenemos que hacer, estamos esperando y hay que demandar, ¿no? Eso sí. Es básico en una democracia. Yo coincido, ¿no? Coincido, o sea, yo en principio soy optimista respecto de que estos cambios se pueden dar. Los procesos tampoco son tan largos, más allá de que ya me queda poco pelo y tengo muchas canas, que posiblemente ya vea cada vez menos. Pero los países suelen dar, digamos, la vuelta de campana en no tantos años, ¿no? Así o sea, no son tan largos los procesos. Por lo menos si hay una, ¿cómo decirlo? Como una, realmente una decisión y una capacidad de que eso perdure, ¿no? Claro, que haya, también. Digamos, que más allá de los cambios no se vuelva a foja cero, ¿no? En Argentina estamos ahora en un gobierno cuyo eslogan es Reconstrucción Argentina. Todos los que venimos construyendo la vida en la Argentina, desde hace, yo en mi caso, 51 años, te querés morir cuando viene un tipo y dice Reconstrucción Argentina. No, flaco, no es Reconstrucción Argentina. Argentina no hay que reconstruirla, o sea, hay algo hecho, hay que, digamos, en principio empezar a proyectarla. Hay que volver a aquellos claro. Patriotas que pusieron las bases. Diego, una última breve, agradeciéndote la visita. ¿Crees que este año comienza la megacausa Cuadernos, finalmente juicio oral, vos que fuiste un protagonista fundamental? La verdad es que no lo sé, digamos, porque me gustaría creer que sí, espero que sí, que por lo menos se ponga fecha. Pero ahí hay varias cosas puntuales, vos las conocés mejor que yo, digamos, porque sos más especialista en esos temas que yo. Pero lo cierto es que tenés 170, más o menos 150 estudios de abogados dispuestos a defender a sus clientes, como debe ser, y esa defensa incluye una cantidad de posibilidades antes de que empiece el juicio oral de imponer recursos y demás, con lo cual va a ser un año de mucho trabajo. ¿Qué sucede? Y acá termino. Una de las formas de vos ralentizar la justicia es no darle recursos, ¿no? Entonces, si vos tenés ahora una fiscalía o un tribunal oral que le llega a semejante causa, que nunca jamás tuvo a los empresarios, a tantos empresarios metidos adentro, o a tantos imputados, cerca de 170, con todos sus derechos y demás, y no le das recursos tanto al tribunal como a la fiscalía, no le das recursos para una causa extraordinaria, lo que vas a tener es un avance muy lento. Y esa es una de las maneras más sutiles de sacarle el pie a las cosas. En este momento estamos en ese proceso. Interesantísimo. Diego, muchas gracias por tu visita. No, por nada. Muy interesante escucharte realmente. Bueno, Luis Tonelli se queda con nosotros. Ya vemos allí a Ramiro Marra, vamos a hablar de economía. Y vamos a viajar, vamos a hacer un recorrido por la ciudad, porque está lloviendo. Ah. Atención, Cindy Fernández nos va a dar un panorama de lo que puede pasar en las próximas horas. Generación de tormentas, debido al avance de un frente frío, comenzaron las tormentas ya hace aproximadamente una hora, hora y media, en zona oeste. Ahí se estuvieron notando precipitaciones muy abundantes, donde los registros marcan aproximadamente entre 15 y 20 milímetros de lluvia en apenas unos pocos minutos, ¿sí? En menos de media hora, esto generando algunos anegamientos. Ahora las tormentas, además de estar afectando zona oeste y zona sur del Gran Buenos Aires, también comenzaron a generarse sobre la capital federal, ¿sí? Sobre la ciudad de Buenos Aires. Hay tormentas, esas tormentas principalmente es el centro y el oeste de la ciudad. Toda la zona más cercana al río por el momento no tiene precipitación.